Siguiente video de Kage Open en la ruta de Nita, estando el día jueves 27 de enero en el juego 27 de enero ellos están y nosotros también estamos ahorita en enero, si no mal recuerdo. 6 de enero, día de Reyes Magos en mi país, claro, ¿no? Están los Reyes Magos, seguro ya ahorita muchos niños han de estar ahí jugando con sus juguetes magos. Si no es por una vecina que me recordó que iban a ser los Reyes Magos, yo ni enterada, porque como tiene años que yo no festejo eso, y pues no soy madre, pues se me olvida esa fecha. Pero bueno, tómense este video como su regalo de año nuevo, digo, su regalo de Reyes Magos, chicas. Sería mejor si fuera una escena suculenta, ¿no? Para más placer, pero lástima que no, todavía no llegamos a esas partes. Aunque no creo que falte mucho, la verdad. Bueno, pues ¡arre duro! Después de esta pelea que tuvimos contra Nita y Yoshimoto. Pero al final de cuentas, Nita terminó por ayudarnos. Que Wamisa le pegó a Yoshimoto. Bueno, pues vamos ahora a ver qué más pasa con este trío. No había señales de que fuera a hacer algún movimiento. Solo se escuchó mi declaración que dije para romper con este silencio. No la quiero. ¿Ah? Yoshimoto Gen, pero el que va a hablar es Gen. Oh, me duele la espalda. Dame algo dulce. ¿Crees que soy una caja de dulces? Ah, no, le dijo Anita. Dale uno, Kono. Ahora sí. ¿Crees que soy una caja de dulces? Como si fuera a tener un dulces en esos momentos. No manches. No tengo. Silencio. Con mis pensamientos vanos junto con la calma de mi respiración y el desplome del dolor en mi cuerpo, mis preguntas comenzaron a burbujear. La moneda. Yo te dije que no la quiero. Ah, me duele la espalda. Dame algunos frijoles dulces rojos. Que no tenemos nada de comida, Yoshimoto. ¿Qué no le entiendes? Dale algo, Kono. Ya dije que no tengo. Con esta conversación. Oh, regresó la melodía. A pesar de lo pasado que sentía mi cuerpo, logré moverme a medio camino. Perdón, dije pasado. Pesado, perdón. Avancé para apoyarme en la pared. Sin
no hubiera algo que me sirviera de apoyo, ni siquiera podría sostenerme. ¡Tengo hambre! Miré hacia arriba para encontrar a Yoshimoto rodando sobre su espalda. Extendiéndose en una posición de brazos y piernas estirados. Nita se sentó en una silla plegable. Se sentó de tal manera en que su trasero era la única parte de su cuerpo que tenía contacto con la silla. ¿No la necesitas? Me pregunto si es verdad. Miré a Nita con atención. ¿Lo quieres? Nita me devolvió mi mirada con una de reojo. Estamos hablando de la moneda, ¿verdad? 50 millones de yenes. No tenía absolutamente ninguna credibilidad. Era dudoso. Realmente no podría creer en eso, ni tampoco creer en este juego y sus vagas fronteras. La moneda. Pienso en ello mientras toco mi brazo relativamente herido. Yoshimoto se levantó y se rascó la cabeza antes de derretirse en la oscuridad de la habitación. Comenzó a hacer algo de ruido. Miré hacia la dirección en la que había desaparecido antes de volver a mis pensamientos. Opciones. Tenemos opciones, a ver. Jibuku Hoshiyo, Yappari Wakaran. Tal vez la quiera, como lo supuse, no lo sé. Pues vamos a elegir Yappari Wakaran. Por supuesto que quería dinero, pero... ¿podría realmente participar en el juego con tan solo ese propósito? ¿En realidad podría participar de aquí en adelante? Sin importar lo que pensara, no podía encontrar una respuesta. Mientras pensaba, me encontré con la mirada seria de Nita. Como lo supuse... aún no lo sé. Yo veo. ¿Y tú? ¿Realmente fuiste serio con lo de antes? Eso de que no necesitas la moneda. Muy en serio. ¿Por qué no la quieres? No hay nada que quiera. ¿En serio? Al pensarlo de esa manera, hay algo que sí quiero. ¿Qué es? ¿Viajar? ¿Por todo el mundo? Ah, eso estaría bien. Me encantaría llevarlos. ¿No es por ti? Es por mi familia. Nunca han ido de viaje a alguna parte. ¿Es por piedad filial? Eso sonó tan chino. Quizás es más como piedad familiar. Los sonidos que venían de lo más profundo de la habitación aumentaron. No podía distinguir la silueta de Yoshimoto. Tal vez se encogió bajo algo. Entonces, necesitas la moneda a fin de cuentas, ¿no es así? Bueno, he dado un buen punto porque para poder viajar se necesita dinero.
Si lo pone de esa manera, supongo que tiene razón. Notando la mirada de Nita firmemente fija en mí, miré a lo lejos. Estás en lo cierto. ¿Cómo decirlo? Más que la quisiera, podría decir que deseo tenerla. Es decir, sin duda usaría el dinero si la obtuviera. Todos mis pensamientos habían llegado a ese punto, pero eso significa que tendría que poner mi vida en riesgo en este juego, donde ya habían aparecido cadáveres. Mi deseo por llevar a mi familia a un viaje era lo suficientemente fuerte como para jugar un juego donde se arriesga la vida. Por casualidad obtuviera el dinero, ¿aún podría decir lo mismo? ¿O acabaría tan deslumbrado con el dinero que terminaría usándolo para mis propios intereses? Nita levantó su vista del suelo al escuchar mi suspiro repentino, pero no dijo nada. Se había dado cuenta. Era porque no quería molestarme con estos preocupantes pensamientos, que no quería tener una gran cantidad de dinero. Y no era una cantidad mínima de dinero. Era lo suficiente como para cambiar la personalidad de alguien. Tal vez no la necesite después de todo. Si lo quieres, hombre. Le di una pequeña amarga sonrisa. De alguna manera, me da miedo. Había estado hablando con honestidad, pero aún así le sonreí para hacerle creer que había estado bromeando. Adelante, puedes burlarte de mí. Eso me resultaba menos vergonzoso que aquel dilema. Pero esas habían sido las mejores palabras que describían mis verdaderos sentimientos. Se sintió un poco refrescante haberles dicho en voz alta. ¿Quieres que te ayude? ¿What? Palabras hicieron que mi cabeza se sacudiera. ¿Quieres llevarlos de viaje, cierto? ¿Sanita le está ofreciendo a Corno ayudarle a conseguir la moneda? Oh, vaya, 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 interesante. ¿Me ayudarás aunque no haya ningún mérito para ti? Eso no tiene sentido. Bueno, supongo que es así. Nita se puso de pie. Me sentí un poco decepcionado. Para ser más exacto, sentí una leve sensación de desesperación. Entonces, la mitad. Se movió más en la habitación mientras se estiraba. ¿Ah? ¿A qué te refieres? Si quieres buscarla o no, depende de ti. Yo la buscaré, y si la encuentro, te daré la mitad del premio. ¡Putas! ¡Qué ofertón! ¡Serían 25 millones, mijo! Mientras permanecía allí sorprendido, la silueta de Nita se hacía más difícil de ver cuando se alejaba.
Espera, esto fue realmente repentino. ¿Por qué? Debo pensarlo un poco más. Ya te lo dije. Solo pude distinguir las mejillas de su rostro mientras se volteaba, parándose en el lugar. Quería decirle algo, pero mi garganta se puso pesada. Eventualmente escuché unas voces adentro y el eco de los sonidos que habían venido de la oscuridad y que se habían estado escuchando todo este tiempo, finalmente se desvanecieron. Después de eso, escuché algunos pasos que venían junto con otros sonidos, hasta que finalmente desaparecieron y todo volvió a quedar en silencio. La mitad. Eso quiere decir que quería compartir el premio. ¿Por qué? Había comenzado a pensar en muchas cosas, pero no llegué a ninguna respuesta, así que me rendí. Le preguntaré la próxima vez que lo vea. El dolor olvidado repentinamente golpeó mi puño. Pero el corte no fue muy profundo a fin de cuentas, ya que la sangre había comenzado a secarse. Supongo que se refiere a su mano, ¿no? Que quedó herida. Ay. Bueno, cachorritas, hasta aquí le dejamos. ¡Qué agradable sujeto es Nita, eh! Nos va a dar la mitad del premio si él encuentra la moneda. Yo digo, Kono, que 25 millones son 25 millones, ¿eh? Con eso es más que suficiente para echarte una vuelta a todo el mundo. Que yo más quisiera al menos tener 30 mil pesos. Al menos eso me alcanzaría para ir a Japón. Pero bueno. ¡Me voy, cachorritas! ¡Me despido! Como siempre, que tengan un bonito fin de semana o una muy buena semana, un muy buen inicio de año nuevo y felices Reyes Magos. Y nos veremos hasta la próxima. ¡Matanes!